L'actual director de l'aeroport de Menorca, Santiago Martínez Cava, assumeix el seu càrrec 1 de setembre de 2020. Entra a un aeroport amb un mínim d'activitat, però per gestionar moments complicats. Fem aquesta entrevista per apropar una mica a la gent, la persona que capitaneja la porta més gran d'entrada i sortida que té Silla. Don Santiago Martínez Cava, llega usted a l'aeropuerto de Menorca el 1 de septiembre del 2020, viene de Gran Canaria, de gestionar la dirección del aeropuerto de Gran Canaria, con un récord de pasajeros y haciendo unas importantes mejoras en el servicio. Y de repente llega a una Menorca que está en plena, bueno, no llega a 3 meses de pandemia. ¿Cómo vive los primeros momentos en Menorca? Bueno, realmente estamos viviendo una época que yo creo que nadie nos lo cuentan hace año y medio y no nos lo creemos nadie. De hecho, el comienzo de la pandemia me pilló en Gran Canaria todavía. Bueno, comienza en marzo del año pasado y fue en el 1 de septiembre cuando yo llego a Menorca, ¿no? En los aeropuertos nos hemos tenido que adaptar, indudablemente, a la pandemia. Son tiempos difíciles. Afortunadamente, yo creo que ya el tráfico se está recuperando y bueno, pues pasamos de un año 2019 que fue récord en muchos sitios a un 2020 que hubo un bajonazo muy importante y este año pues que se está recuperando el del tráfico. El mes de junio pues ya alcanzamos casi el 50%. Me voy a referir siempre a cifras del año 2019, ¿vale? Porque el 2020 no es comparable. En el acumulado de enero a junio llegamos casi ya al 40% y ahora acabamos de cerrar julio con datos muy buenos, yo creo que van a superar el 75%. Quizás destacar que lo que estamos teniendo es un fuerte incremento del tráfico nacional, el tráfico francés que se está incrementando mucho y con respecto al 2019 se está incrementando. De hecho, bueno, pues se corresponde un poco con lo que está ocurriendo en la isla, yo creo. Los franceses están comprando viviendas aquí en Menorca y empiezas a ver franceses por toda la isla, ¿no? Entonces es un poco el reflejo, ya que esto es la principal puerta de entrada y salida de la isla. Y bueno, pues el tráfico británico pues está viniendo de momento, digamos que a medio gas, y bueno, pues a ver cómo evoluciona ahora el mes de agosto, ¿no? Y el tema de los semáforos. ¿Usted no es la primera vez que estaba en Menorca y tenía contacto con este aeropuerto? Sí, yo ya estuve del 2001 al 2005, ocupé el puesto de jefe de departamento de ingeniería y mantenimiento. En aquella época comenzaba la obra de ampliación del edificio terminal. Se hizo el nuevo edificio de bomberos que hay ahora mismo, la nueva terminal de carga. Fue una época de mucha inversión y mucho cambio en el aeropuerto. Y bueno, pues soy un enamorado de Menorca. De aquella época yo me compré una casa y he seguido viniendo durante todos estos años de vacaciones y bueno, pues para mí la verdad que una satisfacción volver aquí, ¿no? Aquí estuve en Almería como director, luego estuve en Alicante casi 10 años, Gran Canaria y ahora pues vuelta. ¿Hay algo del carácter menorquín que le sorprendió en su momento y que le sigue chocando? Me chocó porque venía de Palma. Venía de Mallorca, bueno, pues yo soy madrileño, ¿no? Entonces más o menos puedo decir que entiendo el idioma, no digo casi todo, pero bueno, sí, aunque no hable nada. Y cuando llegué a Menorca era como si me estuvieran hablando en un idioma completamente distinto al principio. Digo, ¿esto qué es? Luego ya enseguida el oído se adapta y vuelves a entenderlo, ¿no? ¿Cómo está afectando al día a día del aeropuerto el tema del control sanitario? Los aeropuertos indudablemente nos hemos tenido que adaptar a, como decía antes, al tema de la pandemia y hemos tomado nuestras propias medidas, ¿no? A nivel de controles sanitarios, pues hemos colaborado en todo momento con las autoridades sanitarias. Entonces ahora mismo hay dos tipos de controles. Un control al pasajero internacional que lo lleva a Sanidad Exterior y un control al tráfico nacional que lo lleva el gobierno balear. Además de ese tipo de controles, nosotros, pues el terminal está lleno de dispensadores de hidrogeles, marcas de distancia para mantener las distancias de seguridad, renovación del aire, toda una serie de medidas que se pusieron en marcha desde el comienzo. AENA desarrolló allá en mayo del año pasado
lo que es, le llamamos el PRO, que es un programa de recuperación operativa en el que, bueno, pues ejecutamos toda una serie de medidas. Fruto de ellas, el aeropuerto está certificado, obtuvo un premio, digamos, AJA, otorgado por ACI en reconocimiento a todas las medidas sanitarias que se han colocado. El aeropuerto de Menorca, que sepamos, no ha tocado su techo de capacidad operativa. No, para nada. Para nada. El aeropuerto llegó a los 3 millones y medio en el 2019 y, como todo el mundo sabe, es un aeropuerto muy marcadamente estacional, donde hay mucha diferencia entre el verano y el invierno, y hay mucha capacidad de crecimiento indudablemente en invierno, pero también en los meses de verano. ¿Cuál sería el techo en los 3 meses de verano, más o menos? Si lo repartiéramos, no he hecho los números, pero muchos pasajeros, porque hay que pensar que si en los meses de verano, por ejemplo, pues estamos recibiendo a lo mejor 600.000 pasajeros, esos 600.000 pasajeros, dentro del mes hay días punta, donde digamos el aeropuerto hay horas que está a su máxima capacidad y luego hay días y horas donde el aeropuerto prácticamente no recibe a nadie. Es decir, si esto recibiéramos continuamente aviones, podríamos recibir mucha gente. Otra cosa es la capacidad que tiene la isla y sin Menorca, que yo creo que efectivamente ha adoptado por un modelo de equilibrio. Ahora mismo no es noticia de actualidad ahora, pero es el tema de las torres de control de los aeropuertos. ¿Usted piensa que van a acabar siendo como los faros de costa que de repente pues cambiaron su forma de actividad y se centralizó todo? No es que se centralice, digamos que, bueno, pues las torres, la tecnología avanza y AENA apuesta indudablemente por esa tecnología y por la seguridad, ¿no? Entonces, lo que es la torre remota, en Menorca había que tomar la decisión entre hacer una nueva torre convencional o una torre remota. ¿Cuáles son las ventajas de la torre remota? Pues indudablemente que allá donde el ojo humano no llega, tenemos las cámaras, que te ofrece unos detalles que el ojo humano no alcanza, ¿no? Y en ello estamos, entonces, haciendo una torre de control remoto a través de cámaras. Es algo que ya está implantado en muchos países del mundo, o sea, no es algo innovador. Funciona en Noruega, funciona en Suecia, funciona en Londres, y que a nivel de España, pues las dos primeras que se van a implantar es la de Menorca y en Vigo. ¿Esto puede afectar al número de trabajadores? No. Es el mismo número de controladores que tienen que... Lo único es que, en vez de hacerlo visualmente, tú lo haces a través de una pantalla en que tú puedes hacer zoom y tú puedes llegar a ver un conejo perfectamente. O sea, como digo, la seguridad aumenta sensiblemente.